Días para estar en casa. Un saludo especial para todos. Mi nombre es Sandra Milena Rojas Bayona. Laboro en la institución educativa Mariano Espina Rodríguez de Cúcuta, en la sede principal. Estoy a cargo de los niños de preescolar y primaria de esta sede en la jornada de la tarde. Y yo soy la aldea. Quiero destacar que no se ha quedado solamente en nuestra sede. Nuestra sede son 630 estudiantes, pero esto ha ido más allá de esas barreras, porque, como les decía, somos cuatro sedes. Entonces, aprovechando que hay maestras que están también formadas en la aldea, en las demás sedes de primaria, ese material lo hemos compartido con ellas y también se ha utilizado en las demás sedes. Entonces, es como una experiencia, digamos, a nivel ya macro, a nivel institucional, no se nos quedó en nosotros, y es un material que hemos aprovechado todos realmente. Y experiencias para destacar hay varias. A mí me parece, por ejemplo, muy, muy llamativo, nosotros hicimos en algún momento un concurso de reporteritos enfocándolo a las guacamayas, que son las comunicativas en la aldea, y pues fue bastante interesante porque los niños se apropiaron de toda la temática de la pandemia, involucraron a la comunidad, los riesgos, las recomendaciones, y de verdad que fue una experiencia muy bonita y hubo un desarrollo de habilidades comunicativas impresionante. Otro elemento que nos ha parecido también de resaltar, y no puedo dejar de mencionar, es que la intervención de los papás en el desarrollo de estos trabajos es muy importante. Entonces uno dice, ¿cómo poner a niños de preescolar en historias tan extensas, porque son extensas, como en la sintonía de que conozcan los personajes, de que se involucren en la situación? Y los papás y los maestros son claves porque la motivación frente al texto pues hace que los niños asuman esa actitud como tan positiva frente a ese aprendizaje. Y, por ejemplo, rescatando lo de los papás, en una de las fichas de los más pequeños de preescolar y primero, había una actividad que está en la cartilla de Aldea Historias para Estar en Casa, que es de relajación, de respiración, el ejercicio de Lorena. Y pues era muy interesante porque los papás iban haciendo la lectura de las instrucciones y los niños siguiendo las instrucciones y enviaban sus videos de evidencia. Entonces, por ese lado, pues me pareció como muy rescatable. También muy rescatable la parte del uso de diferentes textos. Reitero también eso porque, por ejemplo, la canción de Arnulfo Patas Limpias nos ha permitido hacer una serie de ejercicios interesantes, sobre todo pues mencionando la parte de lectura, porque les hacemos mucho énfasis en la lectura oral, la velocidad lectora, y una estrategia tan sencilla como una canción, pues desarrolla todo esto, incluso la memoria. Algunos ya se la memorizaron y hacen sus videos sin ningún tipo de ayuda, sin papel, nada por el estilo. Entonces les gusta mucho. Para ellos el momento de aldea es bastante emocionante. La clave de la educación es no olvidar que ante todo es una actividad humana. Y pues esta situación de pandemia nos hizo ver aún más ese tinte de la educación. Soy una convencida, como lo decía Don Bosco, de que la educación es cuestión del corazón. Y cuando se pone corazón y vocación en lo que hacemos, pues las cosas funcionan, por muy difíciles que sean los contextos, las situaciones, van a funcionar. Entonces yo destaco mucho eso, el que en el equipo, en los docentes de la institución, se vea la vocación, se vea la posibilidad de entrar con ideas nuevas y que las asuman y que también las motiven y las contagien a los niños, y en este caso no solo a los niños, a las familias. Entonces ese fue como el reto más grande, saber que la educación no paró, y que al contrario nos ha retado a generar nuevas ideas y nuevas estrategias que nunca nos imaginamos que íbamos a activar, y a contar con los actores de la familia, a contar con nosotros mismos como equipo. Por ejemplo, es interesantísimo saber que aunque no estemos reunidos como docentes de todas las sedes, se cuenta con el apoyo de las demás docentes. Destaco, por ejemplo, el liderazgo de Jacqueline en su sede, de Lorena en su sede, porque han recibido la formación y están como muy atentas a no dejar caer el proyecto. Entonces, eso es clave.
El no querer dejar solos a nuestros niños, a sus familias, el trabajar en equipo, el sentirnos acompañados y Hola motivados. aldeanos del Mariano Espina Rodríguez, soy Mónica Murcia y soy la aldea. Es un privilegio conocerlos y llegar a sus hogares. Quiero decirles que son muy valientes. Ustedes son testigos de una época histórica de la humanidad. Que ustedes como niños y niñas entienden mejor esta situación y son el mejor antídoto para los días grises. Sus sonrisas son nuestra motivación para seguir creciendo con la aldea. Y hoy quiero felicitarlos por el evento que están viviendo.